Hace algunas semanas tuve la oportunidad de ver una pizca de lo que Ubisoft nos estaba preparando en el universo de los Chinos vikingos, es decir, la más reciente expansión a Assassin's Creed Valhalla subtitulada Dawn of Ragnarok. Realicé un breve video en el que expresé que tenía curiosidad por probar esta nueva aventura que sería protagonizada por el mismísimo Odín, puesto que parecía traer cambios interesantes y locochones a la fórmula. Vamos a ver si la experiencia tiene un giro inusual o si tan solo es assassin's Creed. Este DLC masivo que se encontrará disponible próximamente en el PlayStation 4, PlayStation 5, el Xbox One, los Xbox Series y la PC, si no es que ya lo pueden encontrar, por supuesto tiene la misma base que el resto de las expansiones, por lo que no hablaré de las mecánicas y detalles viejos. Hay muchos, muchos videos respecto al propio título. Nuestra reseña, por ejemplo, como para seguir parloteando de los pormenores que tiene. Revisen la descripción del video y ahí podrán encontrar todo lo relacionado con Valhalla. Ya ni para poner el link desvergonzado. Son demasiadas cosas, la neta. Centrémonos pues en Dawn of Ragnarok. Nuevamente tomaremos el papel de Eivor. Sí. Eivor, nuestro protagonista central de Assassin's Creed Valhalla, quien anda en uno de esos viajes psicodélicos vikingos que ni el LSD más puerco puede otorgar, en el que prácticamente se ha convertido en Javi, que es Odín, ostentando su nombre en nórdico antiguo. Esto no es algo nuevo para el bárbaro, puesto que en la campaña principal ya había tenido visiones de este tipo, así que no es de sorprender que, bajo este principio, el vikingo encarne al dios mitológico. En fin, resulta que al padre de todo le han raptado a su hijo Balder y el responsable de esta fechoría es nada menos que el gigante de fuego Surtur. Este ser colosal ha invadido el mundo de Svartalfheim, dominado por los enanos, con un oculto y nefasto propósito. Sin embargo, a Javi le importa un comino que se traiga este asno con los pobres enanos. Él o ella, porque recordemos que mi Eivor es mujer después de todo, únicamente está interesada en recuperar a su muchacho. No obstante, el señor de Asgard pronto cae en la cuenta de que solo ayudando a la gente de Svartalfheim a librarse del yugo de los invasores de Muspelheim, o sea, los gigantes de fuego, tendrá la mejor oportunidad para salvar a Balder. Así pues, Javi comienza su búsqueda de los asentamientos de los enanos para obtener pistas respecto a qué podría usar para negociar la vida de su hijo con Surtur, o mejor aún, aniquilar al invasor. La historia, nuevamente, no es nada del otro mundo. Está bien estructurada y tiene una que otra sorpresa, pero no es algo que se vaya a quedar contigo por mucho tiempo. Si acaso lo que puedo decir a su favor es que sí se siente refrescante el hecho de que Eivor slash Javi esté haciendo lo que hace, no para ayudar a un lord a consolidar su poder o para incrementar el renombre de un familiar. Esta es una búsqueda más personal, y si bien vas a seguir la misma estructura de Corre y y de siempre, al menos es para beneficio propio al final del día. Antes de entrarle de lleno a las novedades que tiene Don of Ragnarok, me parece prudente aclararles algunos detalles para poder acceder a este DLC. Al igual que con los anteriores, solo podrás entrarle desde el juego base, y para este en especial debes haber subido el nivel de tu asentamiento principal a 3 y haber construido la choza de Valka. Una vez cumplidos estos requisitos podrás echarte un viajecito radical debajo de un árbol e iniciar tu aventura, misma que por cierto sugiera que tengas un nivel de poder de 340. Es un requerimiento bastante elevado, ya que el juego asume que no lo has dejado desde que salió y has cumplido con una cantidad de encargos secundarios monstruosa. Sin embargo, para quienes no hemos dedicado tanto tiempo, existe la opción que nos sube de nivel automáticamente y nos presta equipo que esté a la altura de los peligros que enfrentaremos en Svartalfheim. La armadura y armas que te prestan de entrada y el incremento de nivel, lamentablemente solo las puedes usar en este mundo de ensueño. Pero equipo y demás cosas que consigas ahí podrás traerlos de regreso a tu entorno, para que tengas esto en cuenta. Bien, ahora sí, echamos un vistazo a los juguetes y habilidades con las que cuenta Javi. Lo más notorio son sin duda los poderes que puedes obtener haciendo uso de tu más nuevo gadget, el Jugurrip. Este brazalete te permite absorber la energía de ciertos enemigos caídos que te pueden dar uno de cinco movimientos especiales que, sin duda alguna, le meten sabor a los enfrentamientos y el sigilo del título. En primer lugar está el poder de Mospelheim, el cual te permite convertirte en un ser de fuego capaz de mezclarse con algunos enemigos y atravesar ríos de lava y llamas sin recibir daño, algo sumamente útil, puesto que constantemente verás lagos de roca derretida que tendrás que atravesar para acceder a ciertos puntos de interés. El siguiente poder es el del Renacer. Este causa que todo oponente que mates mientras está activo se convierta en un zombie que luchará para ti temporalmente. Sobra decir que durante las grandes trifulcas esta cosa te hace un parote. El poder de invierno provoca que cada golpe que le propines a un adversario incremente un medidor de hielo, que una vez lleno hace que tu enemigo se convierta en una estatua gélida que puedes romper a la sub de un solo madrazo. No hay que confundirlo con el poder de Jotunheim, pues este te transforma en un gigante de hielo que convierte a tu giro de panda en una pequeña teletransportación medio mamona. Piensen en un blink. Y también te permite teleportarte a ciertos puntos específicos con un disparo de tu arco. Esta última es una habilidad, digamos, de ocasión, ya que solo es útil para resolver ciertos acertijos y hasta ahí. Para acabar, y posiblemente el poder que más emocionado me tenía, es el del cuervo. Con este, simple y sencillamente te convertirás en un avechucho capaz de surcar los hilos por tiempo limitado y así acceder a algunos puntos elevados. Lamentablemente no le encontré utilidad al momento de querer ahorrarme una escalada monumental para así llegar a las cimas de las torres Ubisoft en un tris. Nope. Aparentemente Javi no sabe cómo volar tan alto, así que me llevé un super chasco. Pero eso sí, le encontré utilidad en los momentos en los que daba un mal salto y estaba por caer a mi muerte. Me salvó de convertirme en un cráter en el suelo en un par de ocasiones. Tienes forma de mejorar todas estas habilidades con los recursos que irás obteniendo de tus víctimas, de modo tal que, por ejemplo, dures más tiempo convertido en un gigante de fuego, o desbloquees la capacidad de resucitar a todos los muertos en un pequeño radio al momento de encender el poder de la reencarnación. Sin dudas componen la mecánica más coqueta con la que cuenta Don of Ragnarok. De ahí en fuera los cambios más significativos que podemos observar son a los enemigos en sí, pues estarás combatiendo a seres de fuego, hielo y demás monerías mitológicas. Aunque siento que es una diferencia en su mayor parte estética, porque no hay muchísima diferencia con los comportamientos de sus contrapartes humanas. Tenemos la adición de nuevas armas, siendo quizás la más notable el Light Gear. Una alabarda que es sumamente útil para el control de grupos y madrazos individuales por igual. Y por último está el mismo look de Svartalfine, que en mi opinión es de lo mejor que he visto de la franquicia. Se ve que el estudio se benefició de no estar atado a tratar de ser lo más históricamente acertados posible y le dieron rienda suelta a su Peter Jackson interior con arquitectura y estatuas gigantes dignas de una película del Señor de los Anillos. Y eso en cuentas muy resumidas es Don of Ragnarok. ¿Qué opino? Pues, como dirían infamemente por ahí, cámara banda, ya se la saben. Ubisoft mencionó que este es el DLC más ambicioso para la franquicia y se nota, es una buena adición al juego base. Pero sigue siendo más Assassin's Creed Valhalla y ya llevo jugando Assassin's Creed Valhalla desde el 2020. ¡El 2020! Ya van para los dos años. No es por nada, pero ya quiero cambiar de juego o mínimo de gameplay. ¡Se lo suplico! Si les gusta la fórmula y todavía no se cansan, esta es la crema nata, ténganlo por seguro. Pero yo ya, por amor a los nueve reinos, necesito algo nuevo. Gracias a todos nuestros patreons, quienes en parte hacen posible nuestro contenido. En el mes de marzo, entre otros, nos apoyan Armando Sanser, El Pat, Lestat Pendragón, Ismael Enrique Arenas Niño, Cubicat. Aldo Max Martínez Galván, Roberto Ávila, Eric Centeno, Brandon Cruz, Isaac 84, Alejandro Garza, Jesús Iván Soto Pinto, Eugenia Castañeda, Osimandias, Eric Emerich, Alan Saúl Malagón Silva, Uri Sánchez, Eduardo Martínez, Fácil y Delicioso, Elia Rico y Emilio Serna. Muchas gracias, banda. Nos vemos a la próxima.